Una noticia que ha detonado los medios de comunicación. Se trata de un joven llamado Emil García Rosario, de unos 18 años de edad, que luego de este haber chocado el vehículo prestado de su padre, desapareció. Pero hoy, 18 de junio, su cuerpo fue encontrado en el río de Harlem. Hasta el momento se desconoce si este se quitó la vida, que diga trató de suicidarse o acabar con su vida, porque ya se especula de que este tenía problemas mentales y depresivos. Así que rápidamente voy a mostrar un video donde sus padres pues dan declaraciones de lo que ocurrió. Así que veamos. Madeline Hernández y Francisco García, padres de Emil García Rosario, de 17 años de edad, pasan por la peor pesadilla de no poder encontrar a su hijo desde el domingo. Ella me dijo que vio un igualito que él. No pierden llamada, suplican ayuda de la policía y el alma echa pedazos. ¿Qué te pasa por la mente? Que él pueda escucharme y que él sepa que esta es su familia, que el único sitio donde él tiene que estar es aquí. Son 4 días bastante difíciles. Y seguimos orando y teniendo la fe de que pueda regresar. Rosario salió de casa pasada la medianoche a estacionar el auto de su padre, como era de costumbre, en las difíciles calles del Bronx para encontrar parqueo. Pero esa noche también pidió permiso para ir a comprar de comer, dicen. Sus padres se acostaron confiados del que describen como un hijo ejemplar y no fue hasta las 6 de la mañana que el papá fue a buscar la llave para irse a trabajar y no lo encontró. Por amigos se enteraron que Rosario se había ido a una fiesta. En el Crocs Bronx chocó el auto y se fue hasta la avenida Jerome a intercambiar información. Un video obtenido por su mamá lo confirmaría. Intercambiaron información, él estaba bien físicamente, luego él se monta en su carro y se va. Incluso el chico me dice, yo le dije que yo lo iba a llevar en mi guagua porque su vehículo no iba a llegar muy lejos. Rosario, sin embargo, se negó e insistió que se iba solo manejando. Su última ubicación fue rastreada hasta la calle exterior, a pocos minutos de casa, a las 5 y 47 de la mañana. A un lado se ve el río y al otro vías del tren. Un minuto más tarde le envió un mensaje a su novia. Te amo, me has hecho el hombre más feliz. Lo material siempre se puede conseguir otra vez, que eso es una tontería, que no hay ningún tipo de situación. Lo estamos esperando con todo el amor del mundo. Rosario vestía camiseta negra con diseños rojos por ambos lados la última vez que fue visto. Jeans color azul celeste, tenis negros y rojos. Tiene unas trenzas que se hizo para su graduación. En el Bronx, Rolman Vergara, Noticias. Visualizado. Bueno, lamentamos esta noticia de nuestra parte. Que Dios tenga misericordia y que la familia encuentre consuelo. El consuelo está en Cristo. En Él es que tienen que creer. Y si Él lo permitió, pues a Él hay que darle la honra. Pero yo sé que noticias como esta no nos las da. Yo sé que noticias como estas no nos las estamos esperando. Ya que Mir, un joven de unos 18 años de edad como yo, pues se ha ido. No sabemos si fue por lo que supuestamente dicen que tenía problemas mentales, pero creo que estando en una ciudad, Estados Unidos, en el Bronx, donde el bullying es bastante fuerte, algo debió haber ocurrido. Si él estaba en una fiesta, supuestamente, algo debió haber ocurrido dentro del lugar. En el lugar donde él se encontraba, ahí algo ocurrió y no quieren decírselo a la familia. Si algo ocurrió en ese lugar, pues tienen que hablar. La policía debería de investigar dónde él estaba antes del accidente, pero sí tenemos la información de dónde él estaba. Denme un segundo.
No, 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 no tenemos el lugar, no, no. Solamente dice que él chocó en el Cross Bronx Speedway. Ahí le chocó. Escuche, Emil desapareció después de chocar el auto de su padre en el Cross Bronx Speedway y fue captado por una cámara de seguridad tras el accidente. La intensa búsqueda, que incluía la distribución de carteles y el apoyo de la comunidad, concluyó con la identificación del cadáver por parte de la policía. Se desconoce si Emir, quien padecía de problemas de salud mental y era depresivo, se suicidó lanzándose al río de Harlem. Nada que Dios le dé fortaleza a la familia. Ver en este momento como un joven con futuros por delante se va de este mundo. Pero cabe destacar que sus padres deberían estar atentos a él. Conociendo muy bien el Bronx, conociendo bien, muy bien estas ciudades que son todas calientes, deberían de estar más atentos. Porque por eso es que pasan las cosas. Porque falta atención en la juventud. Atención. Conocemos a Junior en el Bronx. Otro acontecimiento más que dejó a toda una familia devastada. Pero la juntiña lo desconectó de su familia. Lo desconectó. Solamente por ir a llevar un dinero que pudo haberlo llevado otro día. Pero si ese era el día, pues así Dios lo permitió. Bueno, suscríbete, déjanos un pequeño like y déjale saber a todos que está conectado con nosotros.